elegido por el pueblo dominicano y le estamos dando un privilegio por encima de nosotros para que nos defiendan. Ustedes no son un sello gomígrafo de ningún poder ejecutivo, ni del poder judicial, ni de la policía, ni del ejército, ni de nadie. Lo que ustedes digan aquí es lo que se deben hacer. Yo no sé por qué es que ustedes no tienen conciencia de clase. Ustedes no tienen conciencia de clase ni de quién ustedes son. Ustedes son el poder número uno de la República Dominicana. Ustedes son los únicos que tienen potestad para sentar el presidente de la República aquí, para sentar todos los ministros aquí. Y en ese orden de ideas le quiero decir lo siguiente. Primero, voy a hacer las conclusiones. Voy a hacer las conclusiones. Ustedes tienen que trabajar con nosotros, con el pueblo, porque nosotros votamos por ustedes. Yo les voy a decir una cosa, a mí me tuvo de un infarto defendiéndolo a ustedes el 19 de mayo, porque era un calor horripilante que hacía donde yo estaba. Me dio un subión de presión y yo comencé a botar sangre. Lo que no han hecho ustedes por la República Dominicana. Entonces les digo, primero, se fue el pacto fiscal este. Esto no sirve, esto es violatorio a la Constitución, violatorio al artículo 34, al 31, al 39, al 1, al 2, al 51, al 251, al 59. Ustedes no dependen de presidente ni que pertenezcan a un partido, ustedes pertenecen al pueblo, respondan a nosotros. Ustedes no saben que si ustedes no responden a nosotros, ustedes son los futuros presidentes y los futuros ministros que nosotros vamos a sacar. ¿Por qué es que ustedes están en contra del pueblo? Esto ustedes lo tienen que partir. Esto, aquí están todos los sectores representados. Lo he visto desfilar desde que llegué aquí. ¿Ustedes saben por qué han desfilado todos los sectores aquí? Porque esto se hizo sin consenso. Esto es un enlatado. Un enlatado que hicieron los organismos internacionales, de los cuales ustedes son culpables por estar de manera irresponsable. Un préstamo, un préstamo, un préstamo. Miren, aquí se han hecho. Aquí se han hecho 15 reformas en menos de 40 años. Y le voy a recordar una, la primera. 1984, yo estaba cogiendo un examen de biología en la universidad. Y todo el mundo lo único que me decía, yo de 16 años que estaba en la universidad. Así fue que comenzó el 65. Miren, los dominicanos da brega para ponernos de acuerdo, pero cuando nosotros nos ponemos de acuerdo son feroces. El pueblo está así, el pueblo está así. No repitan a los 40 años, 1984, que estamos contando los muertos todavía. Esto es una irresponsabilidad macroscópica, en mayúscula, universal, yo no me encuentro ni cómo decirlo. Esta reforma constitucional es la irresponsabilidad más grande que hayan podido hacer gobernantes a cualquier nación. Ustedes se pusieron 4 años y préstamo, para una bendita vacuna que se compraron, que sobraron como 11 millones de vacunas, que ni se llegaron a comprar, y estamos, y préstamo tras préstamo, y préstamo tras préstamo. Cuando se hacen reformas fiscales, para nosotros tapar el déficit fiscal significa mala administración. Es decir, que nosotros tenemos 40 años de mala administración gubernamental. Llegó el tiempo de que se hagan auditorías a todos los préstamos que se han tomado. Que se haga auditoría a todo el gasto corriente del gobierno. Que se le haga auditoría a los barrilitos y a los cofrecitos de ustedes. Que se le haga auditoría a todas las exoneraciones que se le han dado a ustedes. Que yo no sé por qué ustedes tienen 2 exoneraciones por pedido cuando un carro dura 10 años. Y no sé por qué se le da a ustedes exoneraciones de vehículos de más de $25,000. No sé por qué se le da exoneración a ustedes de $30,000 y $4,000. Y les voy a decir otra cosa. Para la calle vamos y esto no se resuelve. Aquí nadie ha tenido el valor de decir qué es lo que está pasando. Y le voy a decir otra cosa. El pueblo dominicano no se le ha pavimentado una calle que no ha sido con sangre. Vamos a seguir derrochando la sangre. Porque no voy a comer ese genocidio que se quiere. Tú sabes lo que es jugar con el estómago de la gente y jugar con el sistema productivo. Ustedes no saben lo grande que levantó una empresa. Yo soy asesora de empresa dentro de mis otras cosas. Y yo he pasado por todo lo que esta gente anda diciendo. Mire, yo fui madre soltera, con pluriempleo. Ahora estoy envejeciente, vivo de una pensión. Tengo una casa que me va a subir de repente, me va a subir 3 millones de valor para yo pagar el impuesto y todavía la estoy pagando a un banco. Déjense de estar provocando al pueblo. Déjense de estar para que no le salga el diablo, porque le va a salir el demonio. Tal y como ha dicho el presidente del CONEPI, cumpliendo con las formalidades establecidas por esta comisión, estamos depositando vía secretaría una propuesta al proyecto de ley de modernización fiscal que ha sido presentado. Vamos a dejar el video en la pantalla y después les doy los saludos formales. Él representa al CONET, es César Dargan. Y la señora que acabo de hablar es María Inmaculada Núñez, profesora. Esas son las vistas públicas en el Congreso Nacional ayer sobre el proyecto de modernización fiscal, como ha denominado el gobierno, a lo que otros llaman el paquetazo. Seguimos escuchando al CONET. Pero también,
República Dominicana se han venido acumulando durante años y están drenando la capacidad que tiene el Estado de tener recursos adicionales. Me refiero al tema eléctrico y el déficit que ocasiona año tras año. Me refiero al uso de los recursos en el sector educativo, sin discutir la necesidad de aumentar su calidad, pero cómo se puede eficientizar también en el uso, la consolidación de la deuda, los niveles de informalidad en nuestra economía. Y cuando vemos cada uno de estos detalles, nos damos cuenta de que hay muchas oportunidades de generar recursos adicionales. Por eso estamos planteando en un tercer aspecto cuáles deben ser los pilares a tener en cuenta. No detener el crecimiento de nuestro país, que la generación de empleo permita transformar la vida de las personas, que el clima de inversión y de confianza que tengamos se mantenga y que cada vez más hagamos una transición hacia una economía de bienestar. Es por eso que al final también hemos planteado en esta estructura tres grandes bloques de medidas. Una de ellas que tienen que ver con racionalización del gasto. Y creo que en esta mañana aquí se ha expresado claramente las oportunidades de hacer un uso más eficiente del gasto por diferentes vías. Un segundo bloque de contrapropuestas que tienen que ver con medidas no tributarias, medidas administrativas orientadas a la eficientización, a la digitalización. Al día de hoy, en República Dominicana, sin reforma, por cada peso que se puede recaudar de ITEBI, se están apenas recaudando 34 centavos. 18 no se están haciendo porque son parte de algún régimen especial, pero 46 centavos no se recaudan por ineficiencia, por informalidad y por comercio ilícito. Y ahí hay oportunidades adicionales. Y en tercer lugar, efectivamente, el tema tributario. Viendo con mucho cuidado cuál es la situación actual de los regímenes especiales dentro de ese gasto, cuál es su contrapeso en la economía y cómo podemos contribuir al desarrollo. Muchas gracias para todos ustedes. Yo soy Edith Febles. Me siento muy contenta y honrada de poder acompañarles esta mañana. Saludos a los que están a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable. Y por supuesto a los que están en Estados Unidos y que nos ven en cualquier parte del mundo a través de Televisión Dominicana. Lo que han visto ahora fue una señora que se ha viralizado. Esa es una profesora. Ella básicamente dijo, no escuchen al pueblo. Que les puede salir, quien ustedes saben. Esta señora habló muy duro, varias personas hablaron en ese tono, la gente está indignada de pensar el impacto de la reforma fiscal. La verdad es que el día de ayer el ejercicio que se hizo, por lo menos en lo que a mí concierne, me ayudó para entender un poco más los sectores diversos que afecta ese proyecto. Uno lo lee, sabe de algunos aspectos, pero ver a todos estos sectores juntos es algo que tiene una importancia básica. Así que muy interesante, muy importante lo que ocurrió en el día de ayer. Hemos recuperado algunas otras participaciones y en este viernes, en el que nuestra compañera Oglenecia se encuentra afectada de salud y deseamos que mejore pronto de una gripe que dicen que es la que anda. Bueno, pues nos vamos a la pausa y regresamos de una vez.